Bien, continuamos aquí en el Braserillo. Después de la pausa publicitaria, habíamos escuchado la opinión de Ciudadanos en esta primera toma de contacto con el resultado electoral de nuestros contertulios. Es el turno de Guadalupe Martín, del Partido Socialista. Sí, yo coincido con lo que decía antes Javier, que es muy preocupante la participación. El hecho de que baje y que la gente no tenga un estímulo para ir a votar, verdaderamente nos lo tenemos que hacer mirar absolutamente todos los partidos. Pero también es cierto que pese a estar animando a no participar y que algunos medios de comunicación especialmente han dado por cerrada ya algunos resultados y que daban por hecho que prácticamente no hacía falta ni ir a votar porque estaba todo cantado, pues cuando se tienen esas posturas de dar todo por sentado, eso lógicamente la gente pierde incentivo, el incentivo de ir a votar. Yo creo que los ciudadanos han sido lo suficientemente pacientes y lo suficientemente participativos como para que, a pesar de lo que ha ocurrido estos meses, han ido a depositar su voto. Yo desde luego tengo que echar un aliciente más en los votantes del Partido Socialista. A pesar de las encuestas, a pesar de todo lo que se ha intentado decir que el Partido Socialista iba a tener un resultado malo, la gente ha ido a votar y bueno, pues evidentemente sigue habiendo mucha base del Partido Socialista. Y eso no quiere decir que estemos satisfechos con los resultados, no estamos satisfechos, pero también tengo que decir que hay mucha base, mucha gente en muchísimos pueblos y en muchas ciudades que siguen apoyando al Partido Socialista, y yo creo que las circunstancias han hecho que se pierdan 5 diputados, pero que ni muchísimo menos ha sido la hecatombe que algunos vaticinaban y que algunos deseaban, porque el pedir una segunda convocatoria de elecciones para algunos era pues poco menos que dar un órdago más hacia el Partido Socialista para darnos un buen bocado. Ese bocado no se ha producido, y si algunos pensaban que con una segunda convocatoria de elecciones iban a pasar de 70 a 140, pues eso no ha sido así. Y que la suma de 2 más 2 en política a veces son 4, a veces son 3, como ha ocurrido, y a veces, desde luego, pueden ser 5, pero rara vez. Las sumas no son, en política las matemáticas no son tan exactas. Sí, yo también estoy con Guadalupe. El Partido Socialista tiene amplia base y a eso es lo que tenéis que dirigir, creo yo, vuestros postulados. Por eso decía antes que el Partido Socialista, que España lo necesita, un Partido Socialista fuerte y moderado, yo creo que tenéis que volver, pero podéis hacer lo que queráis. Tenéis que volver a esas posturas moderadas y alejaros de esos coqueteos con el populismo de Podemos, de Ganemos, como habéis hecho en Castilla-La Mancha, en Toledo y en cantidad de ayuntamientos con la única sola idea de ocupar el sillón de alcalde, que os ha conducido a este fracaso, porque perder 5 diputados, Guadalupe, no me digas que no es un fracaso. Pepe, bajasteis vosotros de 186 a 123. Claro, después de 4 años gobernando. ¿Y eso no fue un fracaso? El gobierno desgasta, y más en una situación en la que nos encontramos. O no sabes tú la situación. Los pactos, bueno, perdón, que me toca y luego me corta. Sí. Los pactos de otros los veis mal. Yo creo que los ciudadanos han sido lo suficientemente pacientes, como para acudir de nuevo a unas elecciones. Hemos tenido, desgraciadamente, menor índice de participación, que no es bueno, porque en democracia lo importante es que el mayor número de ciudadanos expresen su intención en las urnas, ¿verdad? Pero yo creo que lo más destacable, afortunadamente, es que no ha habido ese sorpaso, y sí sorpresa. Y aquí tenemos un representante de Ganemos, Podemos, que no sabemos lo que serán en un futuro, te he enterado ya, porque él dice que no tiene nada que ver con Podemos, pero bueno, yo creo que sí que tenéis que analizar lo que os ha pasado y que habéis perdido 1.200.000 votos, y el señor Iglesias tendrá que ver que ha perdido. Es que Podemos ha perdido, porque mire, de 69 diputados más 2 de Izquierda Unida son 71. Y el gol que le ha metido Izquierda Unida a Podemos ha sido catastrófico, porque ha colocado a 5 diputados en la coalición. Tenía 2 y ahora tiene 5, Izquierda Unida.
Grupo parlamentario. O sea, que le ha metido un gol al listo de Iglesias de mucho cuidado. Tendrían que analizar. Tendrían que analizarlo, ¿verdad? Ten cuidado con la euforia, Pepe, que es mala compañera de los análisis. Hablo de lo que le ha pasado a Podemos. No, yo lo digo. Unidos Podemos. Lo digo ahora. Iba a decir antes, yo me alegro que Pepe me haya hecho esta introducción tan fraternal, porque me parecía feo estar hablando de los resultados de los demás sin analizar los míos también, ¿no? Los míos, los de Unidos Podemos, esa coalición en la que, por cierto, no solo está Podemos Izquierda Unida, hay más gente, ¿eh? ¿Algunos os parece mal que haya más gente? Bueno, pues a mí no. Está Equo, están las mareas, está Compromís, etcétera, etcétera. No son los resultados que esperábamos, eso está claro, ¿no? Y nos hemos quedado decepcionados con los resultados que hemos tenido. Y yo creo que cuando las cosas son así, pues hay que decirlas y explicarlas claramente. Yo os veo a todos muy hablando del sorpaso famoso, que se supone que somos nosotros los que tenemos que hablar de ello, y a mí... Y está Chema de testigo, que lo he dicho en este Brasil alguna vez, que era de todo lo que menos me preocupaba. Nosotros salíamos, como el Partido Popular, como Ciudadanos, como el Partido Socialista, a ganar las elecciones, evidentemente, ¿no? Y para eso hay que pasar al Partido Socialista y a todos los demás. Por lo tanto, nuestro objetivo, desde luego, no era mantener el resultado de Podemos más Izquierda Unida en las últimas elecciones, sino era superarlo, y no lo hemos conseguido. Bueno, ahora nos sentaremos a pensar por qué hemos perdido 1.200.000 de votos y ver las cosas. Sí que puedo avanzar dos cosas en el análisis que ya se está haciendo. Yo creo que una buena parte de Podemos y de Izquierda Unida también, entendemos que la estrategia de la unidad electoral es una estrategia que debemos seguir manteniendo, ¿no? Y no solo más allá de las elecciones, sino a lo largo de los años de legislatura. Y dos, yo, perdonadme, a lo mejor es que soy demasiado optimista, hace muchos años soñaba con tener una fuerza a la izquierda del Partido Socialista con 70 diputados y ahora la tenemos, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que da esto de sí. Porque hay sumas que efectivamente sumarán menos o multiplicarán más o menos. Cuando decía Guadalupe, hay veces que 2 más 2 son 5, yo no sé si se referirá a los 5 diputados que ha partido el Partido Socialista, insisto, que a lo mejor tienen que ver con el acuerdo o la suma que pretendía hacer con Ciudadanos. No lo sé, porque yo no llego a tanto como analista. Claro, sí que el problema aquí muchas veces son los cuentos de la lechera, que se llaman, ¿no? Cuentas con determinadas cifras y luego no se cumplen, ¿no? En el caso del Partido Socialista, que ha bajado 5 escaños, con lo cual es el peor resultado todavía, lógicamente cierto optimismo lo encuentra en que no ha sido capaz Podemos de sobrepasarle, ¿no? Con lo cual es un consuelo que yo no sé hasta dónde llega, y lógicamente en el caso de Podemos, pues bueno, pues ¿por qué? Entonces, en estos dos partidos, aparte de una cuestión que fundamental para los españoles, que es alcanzar un nuevo gobierno, eso es lo fundamental, pero no hay que olvidar que durante este tiempo se van a producir debates internos también. El Partido Socialista seguro que va a tener que afrontar si Pedro Sánchez sigue siendo el líder del partido o no. Y en Podemos, pues hombre, también tendrá que dar alguna explicación, que por cierto no han salido, no ha salido el líder. El líder máximo no ha salido. Yo te puedo hablar de Unidos Podemos y de Izquierda Unida. Entonces, podemos preguntarle eso, a ellos. Esos debates internos también nos van a acompañar en el debate de la próxima semana. Pero entonces, ¿no va a tener ninguna consecuencia? Alguna consecuencia tiene que tener. En España no dimite nadie. Izquierda Unida, no sé, alguien de Izquierda Unida no va a alzar la voz que diga, oiga, ni del Bosque, que yo quiero volver a ser lo que era. Sí, hay debates internos en estos tiempos que también... ¿Pero lo dices como cosa mala o como cosa natural? Como consecuencia. Claro, Antonio, así debe ser. Fíjate la diferencia, por ponerlo, como vamos a hablar del Brexit, si nos da tiempo al final del programa, la que se ha liado con lo del Brexit en Reino Unido y las dimisiones que ha habido ya. Las dimisiones, tanto del Partido Laborista como del otro, del Conservador. A la hora siguiente. Pierde la selección inglesa de fútbol, es eliminada en octavos, el entrenador presenta la dimisión a la calle. A la media hora. Bueno, pues aquí no sé. Aquí en España. A lo mejor no hay debate, nada, todo sigue igual. Resulta que no dimite. Que nosotros, pues tendrá más información, ¿no? Y a todos. O sea, que esa es una cuestión. Y luego también, pues, Alejandro insistía antes en una cuestión también. A la hora de sentarse y dialogar, en este caso con el Partido Popular, como partido que ha ganado, la legitimidad de representantes para capitanear esas reformas. Te referías a Rajoy, obviamente. A mí me ha llamado la atención que desde otro partido siempre se quiera poner en solfa, pues, quién es el líder de un partido o no.
Y vuestro discurso también ha sido durante toda esta campaña y que Rajoy no era adecuado. Bueno, pues el ciudadano ha dado 14 escaños más. Sí, que... pero el ciudadano de Podemos, digo, el ciudadano de Ciudadanos, no. Sí. No. Hombre, no, decir, en el aumento, nosotros, yo creo que de Ciudadanos... Mira, y te lo explico muy rápidamente. Sí. Te lo explico muy rápidamente. Nosotros creemos y pensamos que el votante de Ciudadanos es un votante que pide reformas estructurales e importantes. Y nosotros pensamos que Rajoy no es la persona que debe encabezar esas reformas porque no lo ha hecho durante este tiempo, porque además nos han estado contando una serie de mentiras como que estábamos muy bien económicamente o que no ha habido rescate cuando ha habido un rescate bancario criminal en España, ¿no? Bueno, entonces, solo a los bancos, solo a los bancos que sustentan al país, es verdad, llevas razón. Que tendrá que ver una cosa con la otra. Nosotros pensamos que Rajoy no es la persona. Ahora bien, no lo hemos puesto, Ciudadanos no ha utilizado la palabra líneas rojas todavía, pero ha dicho lo que piensa Ciudadanos, porque nosotros, como podéis ver, yo no me he metido en las encuestas de los demás, ni me he metido en los datos de los demás, ni me he metido, como han hecho aquí otros compañeros, en lo que tiene que hacer cada uno en su casa. Cada uno en su casa, que haga lo que quiera, porque además más sabe el tonto en su casa que el listo en la ajena. Pero evidentemente nosotros como ciudadanos podemos decir que Rajoy o esa forma de hacer gobierno o de hacer política no es la que nos gusta. Y creo que estamos en nuestro derecho. Ya, no, sí, pero bien. Has consumido también tu tipo de réplica. Yo pienso que vuelvo a decir, el pueblo ha hablado. Y ha hablado en las urnas, que es donde hay que hablar. Y ha dicho claramente lo que quiere. Y hay que dejarse de historias. Y luego me parece grandeza el que yo hoy he oído que si es preciso, el PP, donde el PSOE gobierna con el apoyo de Podemos, le ofrece el apoyo de todos sus diputados para que siga gobernando. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esas palabras no son baldías. Y eso hay que valorarlo. Y eso hay que ponerlo en solfa. Lo que no se puede es, y tú más, y mis votantes, los 3 millones, y la madre que me trajo al mundo, que era doña Lucía Recas Suárez, por cierto. Entonces, hoy tendría 105 años. Entonces, en vez de eso, pues vamos a ver qué miras tenemos, qué nos vamos a sacrificar los partidos y valorarlo y ponerlo ahí, encima de la mesa. Si un partido de derechas que ha ganado le ofrece a estos señores que son la segunda fuerza, le guste a quien no le guste, estos señores que han perdido mucho por haber hecho un poquito el canelo siendo socialdemócratas y yéndose a otros sitios. Pero bueno, entonces, si son capaces de decir que os vamos a apoyar y os vamos a dar nuestros diputados para que vosotros sigáis gobernando, pues eso ya es una buena señal, que es a la que hay que acogerse y a la que hay que agarrarse y a la que tenemos que trabajar en ella. Guadalupe. Es la pura contradicción, porque es exigir generosidad a unos y no generosidad a otros. Bueno, de todas formas, yo agradezco mucho esas recomendaciones, Pepe. Cada uno tiene que saber lo que hace en su casa y cada uno tiene que saber cómo se actúa de su casa y cada uno tiene que hacer sus propios análisis internos y bueno, nosotros tenemos un comité federal el día 9 y haremos los análisis que haya que hacer. Cada uno es muy libre de poner las fechas que quiera y de hacer los análisis que quiera. Izquierda Unida tendrá que hacer los suyos, Podemos los suyos, los que estuvieran en esa negociación los suyos, vosotros tendréis que analizar también lo vuestro, pero Pepe, es que yo en otros debates yo no te he oído decir qué reflexiones ha hecho el Partido Popular cuando bajó de 186 a 123. Eso no fue una hecatombe. Pero soy muy libre de hacer vuestros análisis. Lo que yo sí puedo hacer el análisis es que me sorprende que en este país, en los sitios, en los núcleos donde ha habido mayor corrupción, como ha sido en Valdemoro, como ha sido en la Comunidad Valenciana, como ha sido después del caso de Jorge Fernández Díaz, del ministro del Interior, que están las grabaciones ahí en estos últimos días, que todas estas cosas no hayan pasado factura. Y me preocupa que el nivel de tolerancia de la gente hacia la corrupción y hacia los que han metido la mano
hacia los que han metido la mano sea una complacencia tan absoluta. Pero Guadalupe, si han salido 80 perdona. Millones de euros de Adif, sé que todos los días estamos sacando. Bueno, perdona, que ahora, estoy hablando yo. Bueno, pues perdona, a mí, pues yo me revelo. Porque no van a la cárcel. Me revelo ante pensar que la gente de eso pasa. Pues sí. Porque entiendo que no hay que pasar y hay que exigir responsabilidades a los que tienen la responsabilidad de dar explicaciones y por supuesto el que tenga que ir a la cárcel que vaya a la cárcel y por supuesto el que tenga que devolver lo que tenga que devolver porque la mayoría ha sido dinero público que lo devuelva. Pero Guadalupe, a lo mejor los ciudadanos han entendido precisamente no a lo negativo sino a lo positivo, es decir, nunca se había descubierto tanto fraude en España Antonio, como en los últimos favor. Años. ¿Pero cómo será me vas a porque decir será eso? Por algo. Y todo de broma, pero no, a ver, es que, estamos hablando en serio. Antonio, claro que te lo digo en serio. Antonio, si perdona, no, digo, en serio. Perdón, Chema. Que de la manera de cubrir un ladrón. ¿Cómo puede ser que me defiendas eso ante un partido político que va a ostentar la presidencia del gobierno, porque espero que esta vez eso sea un debate de investidura, que tiene una sede construida con dinero B y que además ha tenido que depositar 1.200.000 euros como de una fianza. Como responsable solidario. Como responsable solidario. Eso decimos las cosas bien. Sí, tú suaviza lo que quieres. No, suavizo. Claro, como responsable solidario. Pero lo que no puedo entender es que la gente se haya vuelto impasible ante todo este eso. De culpa que tira la yo entiendo que la gente no se puede cruzar de brazos ante eso. Bueno, vamos a ver. Yo creo que parece que la gente no se conforma con los resultados electorales y hay que respetar lo que el pueblo ha votado. Absoluto. No quieras confundir ahora y decir que la gente se ha equivocado al votar. Mire, yo no he dicho eso, no pongas en mi boca lo que yo no he dicho. Los únicos que hemos tenido... Que eso tiene mucha práctica. Los únicos que hemos tenido gente en contra, que decías, que en contra el Partido Socialista, las encuestas, no sé qué, que el sorpaso... Los únicos que hemos tenido alguien en contra... Pinza, he dicho pinza. Hemos sido el Partido Popular. Y se pudo demostrar en el debate a cuatro. Los tres contra Rajoy. Los medios de comunicación así, todos. O sea, que los que hablaban eran los medios de comunicación. El señor Sánchez no era el que hablaba. Era un medio de comunicación, como el los señor que vosotros Rivera. Manejáis. Todo claro. El mundo sabe que en España los medios de comunicación están en manos del PSOE. Todo el mundo lo sabe. ¿En manos del PSOE? La Sexta, Antena 3... Sí, ¿tú crees sí, que el PSOE claro, controla sí. La Sexta? Pero mire, déjenme que acabe pero, mi tiempo. Siesta, bueno, cuando me toque a mí hablar... Sí, sí. Guadalupe, luego no te gusta que te interrumpan a ti. Es que me hace mucha gracia que diga que el PSOE controla La Sexta, por favor. ¿No te lo crees? Pues pregunta e infórmate. Sí. Te va a sorprender. Sí. Pero bueno, estamos hablando de los resultados electorales y de lo que va a pasar a partir de ahora, que yo creo que es lo más importante que le interesa a nuestros telespectadores. Y yo creo que ahora, como decía José Luis, tenemos que hacer entre todos sí, señor. Un esfuerzo y ser lo suficientemente generosos como para desbloquear esta situación que no se merece el pueblo español. Y ya hemos visto cómo los que tratan de soplar y sorber a la misma vez ya están poniendo vetos después de haber perdido apoyo popular. No puede ser, hombre, por favor. Encima que pierdes, vienes exigiendo. ¿Pero dónde se ha visto eso? No es normal. ¿Quién se lo está diciendo? A Ciudadano, por supuesto. Ah, vale. ¿Y qué voto hemos puesto nosotros? El señor Rivera, tres nombres del Partido Popular. Pero yo puedo opinar... No, yo estoy hablando de las elecciones generales. Bien, de lo que les interesa a los españoles. Que no, que tenéis una excesiva manía en meteros en casa ajena. Si me cortan, luego cortaré. No, pero si me dejas hablar. Dos minutos y medio hablando. Claro, sí, con cortes. No, ya dos minutos y medio. Te quiero decir, y ahora si se me permite. Estaba hablando yo. Por mucho que se repite una mentira, no deja de ser una mentira. Y en eso algunos parece que sois bastante expertos. Entonces, oye, que eso lo he oído yo boca del señor Rivera. Te vuelvo a decir. Ha dado tres nombres concretos. Pues nada, cuando tú quieras. No, el que me ha cortado ha sido tú, a mí. Perdona. Bueno, pero porque me estás interpelando. Es que van a pactar para jugar al gobierno. No. Yo estoy hablando de lo que pasa estos son los que van a pactar la situación a nivel nacional. A nivel nacional. Vale, pues una... Bien, aquí hay dos... Primero, hay una realidad encima de la mesa y es que... Hay una realidad encima de la mesa y es que Ciudadanos puede opinar qué personas considera que están dentro de la vía regeneración, que defiende Ciudadanos. Ojo, que yo defiendo mi vía, que aquí cada uno va por su linde, yo defiendo mi linde
Y tengo todo el derecho a defender la línea de los españoles, no la tuya. Bueno, eso no me lo puede decir el PP. No. O sea, el PP, ahí están los resultados. El PP que ha sido, ahí están los que ha sido uno de los culpables, que nos ha traído a donde estamos. No, perdona. No tiene, perdona, no, perdona. Por favor. Ahora, los noes no han sido del PP. El primer perdona no lo dijo Rajoy. Los noes no han sido el del primer PP. No lo dijo Rajoy. El primer no lo dijo Rajoy y el no primero que se retiró. No a lo paripé, que quieras. No al paripé. Y ahora no es un paripé. Somos y mucho ahora, más serios. ¿Y en qué se diferencia? Sabiendo perfectamente que no se pueden conseguir esos apoyos, el señor que ir a hacer al paripé. ¿Ya puedo hablar? Sí. Sin que me interrumpas. Cuando tú no me interrumpas. Vale. Después de este tú más tan bonito, ¿puedo me has continuar? Interrumpido tú a mí. ¿Puedo continuar? Sí. Bien. Lo que yo te quiero decir es que, ¿qué ha cambiado ahora que no había antes, señores, de todos los grupos políticos? ¿Qué hay ahora que no había antes? Si tenemos unas cifras que nos obligan, no sé si pero eso, es que ya tuvimos hombre, unas elecciones antes y tuvimos unas elecciones antes. ¿Por qué aquellas eran malas y estas son buenas? Porque estas son las últimas. Vamos a ver, yo me estoy volviendo loco. Y si tenemos otras el mes que viene, serán las buenas. Efectivamente, por supuesto que sí. Bueno, yo por supuesto quiero que terminar, sí. Es que me parece bueno, pero quiero terminar con este razonamiento, que si no me interrumpen por la izquierda es por la derecha. No ha cambiado nada en los números generales. No ha cambiado absolutamente nada y no sé por qué el PP va a querer ahora negociar cuando hace dos meses no lo quiso hacer. Porque no ha cambiado prácticamente nada. Quiero decir, sigue siendo la primera fuerza. No, el PSOE no. Sigue siendo la segunda. No, no. Podemos, Izquierda Unida y sus confluencias siguen siendo la tercera y nosotros seguimos siendo la cuarta. La matemática electoral ha cambiado muy poquito. Y el señor Rajoy hace unos meses se negaba a sentarse y sus parlamentarios pero se negaban si es a presentar estas proposiciones no de ley. Es que y en cambio ahora parece que ha cambiado. Matemática, si es que además, mira, las elecciones anteriores fueron la primera vez que en este país había un escenario político como el actual, diverso. Eso lo va a ver para siempre. Vamos a ver si nos acostumbramos. Quiero decir ya. Que pasamos del bipartidismo puro y duro a un nuevo escenario. Fue la primera vez. Efectivamente. Guadalupe, en los resultados es así. Así, prácticamente. Y ahora en este nuevo escenario yo creo que estos resultados son mucho más contundentes. Más contundentes. Y otra cuestión que quería precisar. Yo creo que lo han dicho muy claro los ciudadanos. Quieren que gobierne el Partido Popular sin mayoría pero absoluta. Quería precisar también otra cosa. Dijeron antes. Quería precisar otra cuestión. Chema, quería precisar otra precisión. Ahora más fuerte. Más fuerte todavía. Referida al tema de la corrupción, que efectivamente son casos inadmisibles. Y Guadalupe pues, se escandalizaba de que en comunidades como la Valenciana y otras que con casos flagrantes y escandalosos ha vuelto a concitar. Es que esto ha ocurrido, desgraciadamente, en la historia de la democracia. En el tiempo de Felipe González, Filesa, Malesa, Tanispón y demás, también le votaban. A Pujol, sí que tengo determinada familia, también le votaban y era conocido. Es decir, que esas cuestiones están ahí. Claro, no, pero no te vayas a ya, sí, ya, pues a lo mejor se paga otra vez, pero quiero decirte que hubo casos en los que se conocían y hubo elecciones y volvió a ratificar la mayoría a esos partidos. Es decir, que a lo largo de la historia de la democracia ha habido casos de corrupción conocidos, juzgados y sentenciados y el partido que los cometió volvió a ganar. Sí, eso no... ¿Cuánto como ahora? Igual. ¿Con sí, no sé, diputados? Posiblemente si fuéramos a las hemerotecas, en fin, pero quiere decirte que en la historia se escribe así. Sí, sacasteis una mayoría absoluta, pero muy absoluta. A ver, un momentito, perdóname, Javi Mateo, porque nos queda un minuto para ir a publicidad y si te voy a dejar que hables para tenerte que cortar y después volverte a devolver. Te lo agradezco. Después de publicidad vamos a escuchar a Javi Mateo, que le han saltado no sé cuántos turnos, y va a hablar y va a dar su opinión también sobre mucho de lo que aquí hemos escuchado. Vamos a publicidad y ahora volvamos. José Luis, o te callas o te echo. Venga. Yeah.